Muy bienvenidos a Handwordy. Miren qué belleza de bolsitas vamos a aprender a trabajar hoy. Fíjense, son reversibles, al otro lado se ven iguales y son súper sencillas de trabajar. Esta flor la vamos a tejer incorporada a la misma pieza tejida, No es que la vamos a tejer y luego agregar. Mientras trabajamos esta hilera, vamos a colocar a trabajar también la flor, ¿sí? Van a ver qué sencillo que es ese paso a paso. Así que les invito ahora a acompañarme para conocer los materiales y el paso a paso. Para trabajar estas bolsitas voy a utilizar dos tonos de hilo. Este hilo es hilo de algodón de grosor fino. Voy a trabajar con ganchillo de 2.5 milímetros. Necesitaremos tijera, aguja para coser y un marcador de punta. Comenzamos trabajando, hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer 16 cadenas para la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenitas para la base. Una cadena para tomar altura, lazada. En la segunda cadena voy a tejer un punto alto. Este será mi primer punto alto y voy a tejer un punto alto en cada cadena de base hasta llegar a la última. Tendré 16 puntos altos. Cuando llegamos a la última cadenita, trabajamos como dijimos y tenemos 16 puntos altos. Ahora en esta misma cadena voy a tejer 4 puntos altos de aumento. 1, 2, 3 y 4. Ese fue el aumento que trabajo. Nuevamente trabajo en ese mismo punto de base un punto alto que va a pertenecer a los 16 que vamos a tejer de este lado. Es decir, ya trabajé uno, voy al siguiente, hago el segundo. Y tengo 3, a medida que voy tejiendo, guardo la hebra corta por dentro del tejido. Continúo tejiendo hasta 16. Estoy completando y llego hasta el último punto y tengo 16 puntos altos. ¿Sí? Como dije, desde acá, desde el primero que fui contando, tengo 16. En este mismo punto de base donde trabajé, voy a tejer el otro aumento del otro extremo y hago 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Buscamos el primer punto alto que trabajamos, este que vemos acá, y cierro con puntada deslizada. Trabajo una cadena para tomar altura. En el primer punto de base me posiciono y hago el primer punto alto. Voy a seguir tejiendo con un punto alto en cada punto de base hasta completar toda la vuelta. Vamos a tener 40 puntos altos. Estamos completando la vuelta. Trabajé 40 puntos altos. Acá no trabajamos porque es el punto deslizado de la vuelta anterior. Busco el primer punto alto que tejí. Ajustamos un poquito, traigo la hebra y hago un punto deslizado y ya comienza a tomar altura. Ahora voy a tejer una cadena, un punto alto en el primer punto de base. Y voy a repetir la misma hilera número 2, pero la voy a repetir 3 veces más. Es decir, que vamos a tener desde el comienzo 5 hileras. Y todas van a trabajarse a partir de acá sin hacer aumentos, con un punto alto en cada punto de base y cerrando con un punto deslizado. Bien, continúo entonces hasta tener un total de 5 vueltas contando desde la primera. Bien, trabajé entonces las 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cortar la hebra y a cerrar con aguja de coser porque resulta más prolijo que cuando cerramos con punto deslizado, especialmente si vamos a cambiar el color de hebra, ¿sí? Vamos a buscar no el primer punto, sino el segundo punto, así no estamos agregando nada. Llevo hacia atrás la hebra, vuelvo hacia mí y en esta última hebra y en esa que salté, vamos a llevar hacia atrás. Ahí formamos una cadenita y por detrás cosemos asegurando la hebra. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar el tejido así, de manera plana, ¿sí?
¿sí? De acuerdo al comienzo, a esa hilera de cadenas que hemos hecho. Aproximadamente buscamos el centro de la labor. Voy a poner acá, por ejemplo, y lo que hago es contar los puntos. Debo tener 20 de un lado, 20 del otro, ¿sí? Entonces, cuento desde el que está en el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me quedaron exactos. Es decir, este otro corresponde a los 20 que tenemos de este lado. Entonces, ahí voy a colocar un marcador de puntos porque ahí es donde voy a trabajar la siguiente flor. Y ahora vamos a comenzar con otro color de hebra para trabajar, ¿sí? Algo que contraste y que quede bien bonito. Hacemos un nudo deslizado, reducimos ahí un poquito, buscamos en ese punto donde nos habíamos posicionado. Y voy a tejer tres cadenas que van a representar un punto alto. Vuelvo al mismo lugar en la base, en el mismo punto, y trabajo un punto alto. Comienzo a tejer la flor. Hago dos cadenas. Entre estos dos puntos altos voy a tejer dos puntos altos, 1 y 2. Dos cadenas, vuelvo al mismo lugar y hago un punto deslizado, es decir, acá ya tenemos el primer pétalo. Vuelvo a tejer 1, 2 cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Dos cadenas. Y nuevamente un punto deslizado ahí en el centro, ¿sí? Vamos girando de a poquito la labor, ¿eh? Dos cadenas y en el mismo lugar en la base trabajo dos puntos altos, 1 y 2. Dos cadenas, vuelvo al mismo lugar en la base, hago un punto deslizado. Ya tenemos tres pétalos. Voy a girar la labor. Y ahora voy a tejer envolviendo este punto alto. Hago dos cadenas, envolviendo ese punto alto, tejo dos puntos altos. Preparamos hebra. Hacemos dos cadenas, vuelvo al mismo lugar en la base, hago un punto deslizado. Y nuevamente, dos cadenas, dos puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2, dos cadenitas, un punto deslizado ahí en el mismo espacio y finalizamos nuestra flor, ¿sí? Esta es la primera flor que va a estar sobre uno de los lados, puede ser el frente o puede ser la parte de atrás. Ahora tomo la lazada y voy a buscar aquí detrás el siguiente punto que tengo en la base, es decir, este. Y mientras voy tejiendo, guardo esa hebra corta para ir asegurándola y hago un punto alto. Bien, voy al siguiente punto de base, hago un punto alto. En el siguiente punto de base, un punto alto. Y continúo de esta manera hasta llegar al marcador de puntos que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Y llegamos al punto donde tenemos el marcador de puntos. Ahí volvemos a tejer otra flor exactamente igual a la anterior. A ver, retiro el marcador y voy a tejer en ese punto de base dos puntos altos, 1 y 2. Comienzo la flor, dos cadenas. Entre estos dos puntos altos hago dos puntos altos, 1 y 2. Dos cadenas, vuelvo al centro y hago un punto deslizado. Y así voy a ir repitiendo, ¿sí? Hasta tener dentro de este punto alto tres pétalos y en este otro dos pétalos. Continuamos. Dos cadenitas y dos puntos altos. 1 y 2. Dos cadenas, un punto deslizado. Dos cadenas y dos puntos altos, 1 y 2. Dos cadenas, un punto deslizado. Giro la labor. Dos cadenas,
tomo ese punto alto ahí y hago dos puntos altos, uno y dos, dos cadenas, un punto deslizado en el mismo espacio, dos cadenas y tejemos el último pétalo, ¿sí? Estamos trabajando de esta florcita. Entonces, dos puntos altos, dos cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar. Me posiciono girando así de esta manera, ¿eh? La flor debe quedar toda aquí adelante. Tomo la lazada, busco el siguiente punto de base y hago un punto alto. Siguiente punto de base y hago un punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar al comienzo de toda esta hilera donde tenemos la otra flor. Así nos debe quedar. Continúo. Estamos completando la vuelta, debemos tejer hasta el último punto alto, ¿sí? Que vemos acá, que está detrás de la flor. Entonces, punto alto, y ahora voy a buscar aquí ese punto para hacer un punto deslizado. Ajusto bien el tejido. Hago una cadenita que es un remate para asegurar la hebra, cortamos la hebra y retomamos el siguiente color, que es nuevamente el color de base, ¿sí? Fíjense que ya nos quedaron las flores ahí bien centradas en cada parte, ¿bien? Bueno, ahora acá donde estábamos iniciando las vueltas, vamos a retomar con el color verde y comenzamos a tejer nuevamente las vueltas de puntos altos. Hago un nudito deslizado. Me voy a posicionar aquí en el lateral, traigo la hebra, hacemos una cadena, un punto alto en ese mismo punto de base, la cadena no cuenta. Voy al siguiente y hago un punto alto. A medida que voy tejiendo estos puntos, voy a ir guardando esta hebra corta por dentro del tejido, así ya queda asegurada y después la podemos cortar. Ahora vamos a tejer como vamos a ver cómo tejemos ahí donde tenemos la flor y el resto es continuar trabajando, ¿eh? Todo igual. Estamos llegando a donde está la flor. Fíjense, lo que deben hacer es contar estos puntos altos. Bueno, voy a tejer ahí el punto alto y en el punto alto que sigue, ahí. Esto lo vamos a ajustar muy bien y continuamos tejiendo. Busco el siguiente punto de base y hago punto alto. Entonces, de esta manera vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Lo que deben hacer es contar la cantidad de puntos altos que hay acá porque debemos tener los 40 puntos altos que teníamos antes, ¿sí? En todo caso, se van a fijar porque puede ocurrir que aquí se confundan. Entonces, van a contar hasta tener 40 puntos altos. Si hay un error, eso está acá o acá, ahí justo detrás de la flor, ¿eh? Bien, continúo hasta completar toda esta vuelta. Cuando completamos la vuelta, vamos a cerrar sobre ese primer punto haciendo un punto deslizado. Y sigo trabajando una cadena, un punto alto en el primer punto de base y continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de base y luego cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vamos a tejer hasta tener 6 vueltas, a partir de acá 6 vueltas en color verde, todas con un punto alto en cada punto de base. Bien, completamos entonces hasta acá 6 vueltas de puntos altos. Vamos a cortar la hebra porque cambiamos de color ahora para trabajar la terminación. Retiro el ganchillo y cosemos como lo hicimos acá en la base, ¿eh? Siempre cerrando con aguja de coser. Buscamos no el primer punto alto, sino el siguiente. Llevo la hebra hacia atrás, vuelvo hacia mí, este último que tejí y ese que salté, me posiciono. Para formar ahí una cadenita, nos queda perfecto. Y ahora por aquí adentro vamos a perder la hebra hasta asegurarla. Bien,
Así nos quedó nuestra bolsita hasta el momento. Miren, hasta ustedes pueden trabajar funditas para móviles, ¿eh? Creo que quedan muy bonitas, o para cualquier otro dispositivo también. Hacemos un nudo deslizado y vamos a trabajar un borde decorativo que queda muy bonito. Me voy a posicionar sobre un lateral aproximadamente donde habíamos finalizado. Es aproximado, no tiene que ser exacto, ¿sí? Entonces, comienzo a tejer. Luego esa hebra corta la vamos a coser. Hago una cadena. Voy al siguiente punto de base, hago un punto deslizado. Una cadena. Siguiente punto de base, un punto deslizado. Cadena y punto deslizado. Cadena y en el siguiente punto de base, un punto deslizado. Esto es lo que voy a trabajar a todo el contorno de esta bolsita. Van a ver qué bonito que queda este detalle, ¿sí? Vamos a continuar así hasta completar toda la vuelta. Y estamos completando la vuelta, trabajo punto deslizado, a ver, vamos a tomarlo de vuelta ahí, punto deslizado, cadena, punto deslizado, esa hebra no, y ahora simplemente cortamos la hebra y cerramos con aguja de coser. Retiro ahí. Para cerrar, vamos a ir no a esa cadenita, sino a ese punto deslizado. Llevo hacia atrás, vuelvo hacia mí. En esta última cadenita y esa que salté, llevo la hebra hacia atrás y ahí formamos otra vez una cadenita para que nos quede bien prolijo. Por aquí detrás y sobre el mismo color de hebra, vamos a asegurar esta hebra. Y así finalizamos nuestra bolsita, ¿eh? Hasta acá, hasta el momento. Ahora voy a trabajar un cordón de cadenas para sujetar ahí. Simplemente lo que hago es trabajar. Si tengo 40 puntos en total, lo que hago es trabajar un poco más que eso de cadenas. En mi caso voy a tejer 55 cadenas para el cordoncito, ¿eh? Simplemente así. 2, 3, hasta tener 55. Cuando tenemos las cadenas necesarias, vamos a cortar la hebra. Y lo que hacemos ahora es, por esta última hilera de color verde, me voy a posicionar. Voy a tomar ahí dos puntos y traigo el cordón, ¿sí? Dejamos, por supuesto, uno aquí adelante y vamos así. Saltamos dos, agarramos dos. Y de esta manera vamos hasta cubrir todo el contorno. Salto 2, agarro 2. Pasamos todo el cordoncito. Entonces ahora vamos a emparejar y ponemos ahí los dos extremos para anudar y cortamos esas hebras. ¿Sí? Y ahí lo podemos asegurar muy bien. Simplemente cortamos. Ustedes pueden agregarle otros detalles, ¿eh? A ver, ahí, fíjense qué bonito. Podemos utilizarlas preciosas para guardar jaboncitos, para guardar caramelos, bombones, lo que ustedes elijan y así obsequiar. ¿Qué les pareció? A mí me encantó, es un proyecto sencillito, rápido de tejer y que ocupa poco material. Así que espero que también a ustedes les haya gustado y especialmente que les resulte súper, súper práctico. Miren qué belleza. Acá tenemos nuestras bolsitas, ¿eh? Realmente preciosas. Gracias como siempre por acompañarme. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita y así van a recibir el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo proyecto de crochet para compartir. Nos vemos acá en Handwordy muy pronto con muchas más ideas de crochet.